Bueno, muy buenas tardes. Ahora, espera un momentico por acá. Ahora sí, bueno. Bueno, buenas tardes. Rogamos de verdad que nos disculpen por la excesiva demora hoy, pero bueno, al final, felizmente vamos a poder comenzar. Agradecimiento especial pues al profesor Julián Salamanca, que ha concedido su clase, el espacio de su clase para que hagamos hoy esta versión del coloquio itinerante que visita los salones de clase. Y pues, dado que la charla que tendremos hoy es muy a propósito de los temas que trabajan en este curso, pues él nos concedió el espacio para hacer la conferencia acá. Y por supuesto a nuestro conferencista del día de hoy, el profesor Edwin Munevar, que pues todos conocen muy bien, licenciado en física de acá, egresado, magíster en física en la Universidad de los Andes y doctor en física en la Universidad de Washington, D.C., George Washington. Y bueno, pues creo que no merece, no, es decir, que es suficiente porque ustedes le conocen muy bien, pero digo, no merece más tiempo porque ya los hemos hecho esperar mucho tiempo. Entonces, más preámbulo, muchas gracias, profesor Munera. Lo voy a incomodar con este micrófono porque si no, no lo escuchan en el Facebook ni en ¿Qué me la hago? videollamada. Yo lo pongo por acá y este, quiere meterlo al bolsillo, téngalo en la mano por ahí y yo le paso. No me puedo mover mucho. Sí, no hace falta. Bueno, listos. Entonces, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la espera, por la paciencia. La idea es hablar un poco de lo que es simulación en Monte Carlo, en particular en interacción radiación-materia, que es un tema pues que de alguna manera está acorde con el tema que ustedes están viendo, o vieron, o van a ver aquí en física moderna. Y en particular, pues me voy a centrar un poco en los trabajos que hemos realizado desde el grupo FISINFOR con respecto al tema. ¿Bien? Siguiente, por favor. Y siguiente, ahora sí. Será la. Listo. Entonces, el contenido de la charla lo dividí en tres partes. La primera parte es para desglosar un poco el título, ¿no? Porque es simulación, Monte Carlo, de la interacción radiación-materia. Entonces, discutir un poco los tres ítems que forman el título. La siguiente. Una vez tengamos ya los tres temas discutidos, entonces entramos ya de lleno a lo que es en general pues la simulación Monte Carlo de interacción radiación-materia. Luego de eso pues voy a mencionar así ligeramente lo que son las herramientas computacionales que usamos para llevar a cabo esa simulación. Y siguiente, gracias. Finalmente pues ya entonces entraré de lleno en lo que son los trabajos que hemos realizado en el grupo de FISINFOR. Y finalmente, pues las conclusiones. Bueno, entonces la primera parte pues arranca, voy a mencionar aquí esto rápidamente, lo que es una simulación computacional, ¿sí? Entonces, pues simplemente es una técnica que utiliza modelos matemáticos y algoritmos pues para imitar el comportamiento de sistemas reales o sistemas hipotéticos. ¿Qué implica la simulación? La creación de un modelo que representa el sistema físico, la resolución de ecuaciones que describan el comportamiento de ese modelo y por ende de ese sistema físico, y pues la ejecución del modelo pues, para observar y aprender algo precisamente acerca de ese sistema físico. Entonces eso es lo que puedo yo definir o directamente como una simulación computacional. Bien, luego viene Monte Carlo, yo no sé si ustedes alcanzan a ver ahí, eso sí, alcanzan los de acá. Entonces la palabra Monte Carlo pues menciona un método numérico que permite resolver problemas matemáticos a partir de muestrear o simular variables aleatorias. Entonces aquí están, digamos, los artífices de ese modelo Monte Carlo. Está Metrópolis, que es muy conocido por el famoso algoritmo de Metrópolis. Está Ulam, creo que él era de Polonia. Está Neumann y está Fermi, que se supone que Fermi también desarrolló el método Monte Carlo ahí por su propio lado, ¿no? Vale la pena mencionar de pronto, ah bueno, lástima, no cogen las transiciones. Creo que no coge, ¿cierto? Ah, ya, ahí van. Vale la pena mencionar a von Neumann, ¿no? Un matemático de los más completos que hubo del siglo XX y que estuvo aquí en Colombia. Por si no sabían, en 1954 en la Universidad de los Andes, ¿no? Lo trajo Mario Lacerna. Duró como 3 semanas aquí dando cursos como tal, ¿no? Y a los 2 años creo que ya falleció. Entonces, es un comentario ahí al aire, pero bueno, hay que tenerlo, hay que saberlo por ahí. Bueno, entonces, no sé si ahí creo que toca. Gracias.
Bueno, para mencionar así de manera ligera lo que es el Monte Carlo, de manera muy rápida, entonces yo coloco digamos que la forma más sencilla de ver lo que es un generador de números aleatorios o pseudoaleatorios, porque eso es a la final lo que tenemos en Monte Carlo, ¿no? Tenemos números aleatorios como tal, o pseudoaleatorios realmente. Entonces la congruencia lineal lo que nos dice es, si yo quiero generar un número, que es el XY más 1, pues lo que necesito es una cosa que llaman la semilla, el golpe inicial, que en este caso es el que aquí está como X sub Y. Bien, y aparte de eso necesito otros parámetros, está A, está C y está M, y el signo porcentaje ustedes lo conocen que es el módulo, ¿no? Pues conocen ya esas operaciones de sus cursos de programación. Entonces esa es una forma sencilla de ver cómo es que es cómo se generan números aleatorios. Por aquí estarían unos ejemplos. Digamos que aquí están en la parte de la izquierda, ustedes pueden ver los valores para los parámetros M, A y C. Y la semilla, en este caso, pues está aquí referenciada, es el SID, que es igual a 1. Entonces, lo que hace la semilla es simplemente arranca el generador de números aleatorios, esto vale 1, A vale 2, o sea, esto nos daría 2, C vale 0, entonces 2 más 0, 0, y sacamos el módulo con M, que es 9. Y 2 módulo de 9 nos da ¿cuánto? Buena pregunta, ¿no? ¿Bien? Entonces ahorita dicen que es que no han visto el curso de programación, que el de TIC, ¿no? Que bueno, en fin. Que no han visto nada de programación, bueno, listo. Entonces da simplemente 2, ¿no? Porque pues no hay cómo dividirlo, entonces da 0 el resultado y lo que queda es nuevamente el 2, ¿no? Entonces aquí está el siguiente número que se generaría. Entonces ahora se reemplaza este como semilla, o sea que ahora X y vale 2, se multiplica por A que también vale 2, 4 más C que vale 0, módulo de 9. 4 módulo de 9. 4, bien, Sandra Milena, bien, ¿listo? Perfecto, bien. Entonces aquí tendríamos el número 4 y así sucesivamente se va utilizando ese nuevo número como semilla. El siguiente es 8, el siguiente es 7, el siguiente es 5 y nuevamente el siguiente es 1. O sea que de ahí en adelante se vuelve a repetir todo el ciclo de números. Entonces a la final arrancamos desde acá y generamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y ya se vuelve a repetir la serie como tal, o la cadena de números. Entonces pues tiene un periodo más o menos de 6, ¿no? Lo cual es supremamente malo, ¿no? Porque pues no tiene sentido hacer un cálculo o una simulación con ese tipo de generador. Y lo mismo si cambiamos la semilla, miren que también cambia el número de la cadena, el largo de la cadena que se genera. O bueno, esta es un poquito mejor. Pero la idea es esa. Entonces la idea es, para cualquier generador de números aleatorios necesitamos una semilla, sea cual sea la semilla. Y necesitamos alguna serie de parámetros que por supuesto no son estos. Sí, hay por supuesto generadores de números aleatorios serios como tal que nos generan una cadena de números bien grandes con periodos del orden de 10 a la 32. Exactamente, entonces, o sea que se generan muchísimos números antes de que se vuelva a repetir la cadena. Bien, bueno, entonces eso sería lo que necesitaríamos, características de un generador, un buen generador de números pseudoaleatorios, pues que sea uniforme, o sea que todos los números se generen con la misma probabilidad, independencia en el sentido en que un número no depende del número anterior, ¿sí? No deberían de estar correlacionados. El periodo, lo que mencionamos, debería tener un periodo grandísimo antes de que se vuelva a repetir el primer número. Y reproducibilidad, ¿no? Que uno pueda hacer una simulación con la misma semilla y los resultados den exactamente los mismos, si deja la misma semilla como tal, ¿no? Entonces, eso es en general lo que es el Monte Carlo. Y ya para terminar, creo que cuando hay transiciones se cansa. Bueno, gracias. Y ya entonces lo otro que formaría el título entonces simulación, Monte Carlo, y ahora sería interacción radiación-materia. Esta es, digamos, una forma general de introducir lo que es la radiación ionizante, que es la que nos interesa. Hay radiación no ionizante que no nos interesa porque simplemente no tiene la energía necesaria y no es suficiente para arrancar electrones de la materia. Entonces no puede ionizar los átomos que forman el material que estemos irradiando como tal, mientras que la radiación ionizante sí hace ese trabajo, típicamente está por encima de 10 keV, ¿no? Es cuando la radiación ionizante realmente es ionizante, o sea, puede ionizar los átomos o moléculas del material que se esté trabajando. Ustedes ven ahí, entonces yo lo dividí en dos grupos, está el grupo de las partículas cargadas arriba y el grupo de las partículas neutras. Entonces el primer grupo de partículas cargadas pues está formado por partículas, las llaman las partículas cargadas pesadas, que son todas aquellas partículas más pesadas que el electrón, entonces entra el grupo de muones, piones, protones, alfas, en fin, y el grupo de abajito,
Este de acá son las partículas ligeras, que corresponde simplemente a electrones y a positrones. Esas partículas cargadas se caracterizan porque ionizan directamente los átomos o las moléculas como tal. Bien, por el otro lado está la radiación neutra, que no tiene carga eléctrica, y entonces tenemos por un lado fotones, por el otro lado neutrones, y ese tipo de radiación neutra, que es ionizante, se caracteriza porque la ionización la hace de manera indirecta. ¿Cómo? A partir de las partículas que producen las reacciones, esas partículas son partículas cargadas y esas son las que se encargan de ionizar. Entonces es un poco indirecta la situación. Ustedes pueden ver ahí, digamos, los efectos. Entonces para detener los rayos alfa se necesita simplemente una lámina de papel. Los rayos beta pues recorren más distancia, se necesita pues aluminio. Los fotones, bien sea gamma o X, bueno, necesitan plomo, y los neutrones pues necesitan agua, concreto, ¿no? Aunque también se puede utilizar boro, se puede utilizar gadolinio si son neutrones de baja energía. Entonces ese es el esquema general que tendríamos de radiación, ¿bien? De radiación ionizante. ¿Dónde se produce la radiación ionizante? Bueno, fuentes de radiación ionizante naturales se tienen como la radiación cósmica, la radiación ambiental, el radón como tal. Ahí hay una relación interesante: 350 plátanos o bananos son diferentes a 300 microsieverts, ¿no? Esto es un comentario ahí medio curioso del autor de donde saqué esa información. Y por este lado están las fuentes de radiación ionizante artificiales, que pues básicamente aceleradores, reactores y tratamientos médicos como tal. Bien, bueno, para aterrizar un poquito las características de lo que es la interacción radiación-materia, entonces uno puede describir de manera muy rápida cómo son los procesos físicos que suceden cuando las partículas cargadas interaccionan con la materia. Bien, entonces, ya había mencionado cuáles son las partículas cargadas ligeras, electrones y positrones, y partículas cargadas pesadas, las que están ahí, muones, piones, protones, alfas. Típicamente las colisiones se dan, las interacciones, perdón, entre las partículas cargadas se dan en forma de colisiones, bien sean colisiones elásticas o colisiones inelásticas con los electrones de los átomos o con los núcleos de los átomos. Bien, entonces, por ejemplo, una colisión elástica se caracteriza porque la partícula cambia la trayectoria pero mantiene su energía cinética. En el caso de una interacción inelástica, cambia la trayectoria, pero no se conserva la energía cinética, pierde energía cinética como tal la partícula. Bien, entonces, lo que se ve en el caso de, por ejemplo, de partículas cargadas pesadas, es que la mayoría la interacción más común que sucede entre partículas cargadas pesadas y la materia es a partir de colisiones con los electrones atómicos. Esas son las partículas cargadas pesadas. Si vamos a partículas cargadas ligeras, esa interacción se da entre colisiones con electrones atómicos y también se da por medio de radiación. De alguna forma son interacciones con los núcleos. ¿Ven? Esa radiación es lo que se conoce aquí está mencionado como bremsstrahlung. Entonces aquí está el resumen para ir avanzando. Para el caso de partículas cargadas ligeras, aquí hay una serie de procesos, de todos los procesos que pueden suceder por ahí. Miren que este proceso que es bremsstrahlung, bueno, esto es algo proporcional a la sección eficaz. Aquí tenemos la energía de la partícula en megaelectronvoltios, llámese electrón, llámese positrón, y este valorcito de por acá equivale a alrededor de 10 megaelectronvoltios. De aquí en adelante, lo que prima en términos de interacciones de electrones o positrones es bremsstrahlung. ¿Bien? O sea, es radiación, lo que llaman radiación de frenado, simplemente es el electrón o el positrón interactúa con el núcleo de manera coulombiana, y el hecho de que sea atraído, o sea, repelido, si es positrones, hace que cambie su vector velocidad. Y eso lleva entonces a que esté acelerado y por ende entonces emite radiación. Esa es la radiación de bremsstrahlung. Esa es la principal, junto con las colisiones pues, que se definen como que producen excitación y producen ionización en la materia. Entonces, esos son los resultados. Una partícula cargada interacciona con la materia, entonces produce principalmente excitación y también ionización debido a las colisiones, o si no, emite radiación si son electrones. Ese caso de radiación no es muy predominante en el caso de partículas cargadas pesadas. Bueno, eso es como para aterrizar un poco los procesos que tenemos. En el caso de fotones, los mecanismos de interacción son muy diferentes, ¿bien? Porque no tienen carga eléctrica. Entonces,
lo que sucede es que pues aparecen efectos como el efecto fotoeléctrico, donde se absorben los fotones, o el efecto Compton, donde hay dispersión de los fotones, o creación de pares, si los fotones tienen la energía suficiente para crear un par electrón-positrón, que es del orden de uno, un poquito más de un megaelectronvoltio, como tal. Entonces los procesos son muy diferentes si son fotones, que si son partículas cargadas. Aquí está un poco el resumen de lo que sucede, digamos, aquí está una cantidad también, pues proporcional a la sección eficaz, aquí está la energía de los fotones en megaelectronvoltios, y dependiendo de la energía, pues hay procesos que predominan y otros que no. A energías bajas, por ejemplo, de 0.1 megaelectronvoltios, miren que casi que todo lo que sucedería con el fotón es proceso fotoeléctrico, sería absorbido por la materia. Por aquí está Compton, digamos que por aquí, por el orden de un megaelectronvoltio más o menos, aparecen los procesos de producción de pares, y más o menos por aquí en esta región es donde Compton comienza, por aquí en esta región, como cerca a un poquito debajo de un megaelectronvoltio, es donde los procesos de Compton dominan como tal. ¿Sí? A energías por aquí, por el lado orden de unos 10 megaelectronvoltios, básicamente ambos procesos, Compton y producción de pares, sobreviven. Entonces eso quiere decir que dependiendo de la energía de los fotones, pues van a haber procesos predominantes y van a haber procesos que no hacen mucho como tal. ¿Bien? Lo siguiente son los neutrones. Y entonces los neutrones tienen pues muchos procesos, está dispersión elástica, dispersión inelástica, está transmutación, en donde el neutrón interactúa con un núcleo y termina emitiendo otras partículas, partículas cargadas como protones o incluso pues alfas como tal. Uno interesante es la captura radiativa, que es el neutrón es capturado por el núcleo y termina entonces emitiendo por aquí radiación. Y el último, pues, típicamente un proceso de fisión nuclear, donde pues lo que hace el neutrón es desordenar por allá el núcleo y excita el núcleo, y la forma de desexcitarse del núcleo es a partir de emisión de muchas partículas, neutrones principalmente, pero también protones, alfas o incluso se rompen fragmentos. Entonces, esos son todos los procesos que tendríamos para neutrones. Miren ustedes que toda la física hay que tenerla en cuenta según lo que uno quiera hacer. Si uno quiere simular neutrones, hay que mirar qué procesos tenemos por acá, lo mismo si son fotones o si son partículas cargadas. Y aquí pongo una tablita de la clasificación de los neutrones. Esa es una tabla que si ustedes buscan en 5 libros van a encontrar 5 tablas diferentes, porque no están caracterizadas de manera estándar para todo el mundo. Dependiendo de la línea específica, las tablitas, por ejemplo, cambian un poco en el rango o incluso en las fronteras, en los límites entre una y otra. Entonces, ese es un ejemplo, ustedes pueden buscar en otro libro y de pronto solamente aparecen 3 categorías, térmicos, epitérmicos y rápidos, por ejemplo. Entonces, eso depende de quiénes están trabajando, ¿no? Específicamente en qué tipo de interacciones con neutrones. Lo que nos interesan, digamos, en los trabajos que hemos hecho son los neutrones térmicos y epitérmicos. Ya ahorita voy a mostrar por qué. Entonces, más o menos neutrones por debajo de 100 keV estarían en el rango de interés. Bueno, eso es entonces lo que tendríamos, y ya digamos que eso pues me daría un poquito la opción para hablar ahora sí de la parte 2, que es simulación, Monte Carlo de la interacción radiación-materia. Entonces, ¿qué tendríamos ahí como tal? Pues este tipo de simulaciones, bueno, ahí se corta el título, disculpas ahí, permite estudiar ese tipo de interacciones, permite estudiar entonces y predecir incluso cómo las partículas interactúan con la materia. Yo pongo ahí partículas y pongo radiación entre paréntesis. Ya ustedes saben por qué digo eso, ¿cierto? ¿Por qué coloco eso? ¿Quién nos empezó a enseñar eso? Partículas, radiación, sinónimos. Y miran al profe, ese era un quiz ahí. Entonces, con Euroclides de alguna manera uno empezó a entender, ¿sí?, que todas las partículas también son radiación como tal. Cuando uno habla de radiación puede estar hablando de protones, electrones, neutrones o los mismos fotones como tal, ¿no? Entonces la idea es estudiar cómo esas partículas pues afectan a la materia en una simulación. ¿Qué características tiene una simulación de Monte Carlo de interacción radiación-materia? Primero hay que definir el modelo que vamos a simular. Entonces eso incluye, por ejemplo, definir la geometría, ¿sí?, la forma, las dimensiones del objeto que vamos a irradiar como tal, las propiedades de esos materiales, propiedades físicas y químicas, si es el caso, como tal. Lo otro que necesitamos es saber cuál es la fuente de partículas,
Entonces, ahorita mencionábamos que pueden ser partículas cargadas, fotones, neutrones. Entonces, hay que definir cuál es la fuente de partículas y hay que definirle cuál es la energía como tal. ¿Bien? Y más encima, otras características, si se distribuyen de manera angular, si no es una fuente puntual, sino una fuente distribuida en alguna región. Todo eso hay que definirlo pues para llevar a cabo la simulación. Por aquí entonces lo siguiente pues es hacerle el seguimiento a las partículas. Entonces generalmente se utilizan algoritmos Monte Carlo para seguirle la trayectoria a cada partícula. Cada una de las partículas que tengamos en una reacción hay que seguirle la trayectoria. Y a partir de eso entonces podemos determinar cantidades como cuánta energía deja la partícula en cada paso de su trayectoria, cuánta energía deja en el medio, qué otras cantidades... podemos determinar las partículas secundarias que se producen en una reacción. Bueno, en fin, muchas, digamos, cantidades que salen de una reacción típica como tal. Y lo último, pues entonces, es utilizar secciones eficaces para describir qué tipos de interacciones se van a producir. Bueno, y después de eso, pues ya la cuestión es hacer el registro y el análisis de datos, ¿no? Entonces, sacar histogramas y ver cómo se distribuye la información que estamos leyendo. Bueno, aquí entonces yo iba a hacer un ejemplo artesanal, sí, o sea, un Jamfor, pero así artesanal como cerveza artesanal y ¿cuál es la más fina? Y yo tampoco. Entonces aquí me imagino que nadie tampoco. Entonces es un mal ejemplo aquí en este curso. Pero bueno, la idea era hacer un ejemplo artesanal. Yo había puesto aquí el interrogante como tal. Bien, yo no sé si alcancemos de pronto a mencionarlo. ¿Será que sí lo puedo mencionar en 5 minutos? Entonces, por aquí tenía la herramienta. El ejemplo artesanal es simplemente para mostrar qué es lo que hace un Jamfor o un Topaz o un MCMP o un Fluca, lo que tienen allá detrás esas herramientas computacionales ya de alto turmeque. Entonces, básicamente la idea es que yo tengo una interacción entre un fotón, los que teníamos ahorita, y puedo... hacer que ese fotón colisione bien sea con un protón o bien sea con un neutrón. Entonces, el objetivo o el blanco sería protón o neutrón. Por supuesto, no existen los blancos de neutrones, pero pues ahí hacemos el ejercicio un momentico de asumir que tenemos ahí el blanco y el neutrón. Se necesita es deuterio como tal. Pero entonces la interacción sería fotón-protón o fotón-neutrón. Bien. De esa interacción, para ciertas energías, lo que puede suceder es que se producen dos cosas. Por aquí se podría producir un pion cero y un protón, o se podría producir un pion más y un neutrón. O sea que bajo ciertas energías, esto es como por debajo de energías para el fotón de 200 megaelectronvoltios. Para energías de ese orden del fotón, si interacciona con un protón, se pueden producir cualquiera de estas dos reacciones. Si el fotón interacciona con un neutrón, se pueden producir cualquiera de estas dos reacciones que voy a mencionar, que serían estas de por acá. Bien, entonces yo quiero hacer una simulación de ese tipo de interacción radiación-materia. Fotones contra protones o neutrones. Bien, ¿qué necesito saber? Bueno, ¿qué tipo de reacciones voy a tener como resultado de estas dos interacciones iniciales? Y lo siguiente, y eso sería lo que uno le diría a Jamfor, a Topaz, vea, tengo esta partícula con esta energía y tengo este blanco. Bien, entonces a partir de ahí lo que él hace es ir y buscar información acerca de lo que se conoce como secciones eficaces. Entonces digamos que esta sería la sección eficaz 1, esta sería la sección eficaz del proceso 2, sección eficaz del proceso 3 y sección eficaz del proceso 4. Bien, en términos sencillos... la sección eficaz nos da de alguna forma información acerca de qué tan probable es que suceda una reacción. Bien, no es probabilidad, porque tiene unidades de área, pero nos da información de qué tan probable es que suceda una reacción como tal. Bien, entonces tendríamos eso de ahí. ¿Qué tendría la herramienta computacional? Información, la energía de los fotones, bien, el blanco, a qué vamos a golpear, más encima los posibles procesos y más encima estas secciones eficaces. Bien sea las conoce por modelos teóricos o por datos experimentales, pero eso se tiene que conocer, tiene que tener una base de datos donde conoce eso. Entonces lo que hace la herramienta así computacional, así poderosa, es sumarlas, o más bien sacar una probabilidad de que suceda el proceso 1. Y esa probabilidad sería tomar la sección eficaz asociada con el proceso 1 y dividir sobre la suma de las 4 secciones eficaces.
O sea, I va desde 1 hasta 4. Es decir, sumar estas 4 secciones épicas. Y eso nos daría la probabilidad de que suceda el proceso 1. Y así haría con el proceso 2, con el proceso 3, con el proceso 4. Voy a colocarlo entonces aquí en general. P sub I sería sigma sub I. Y esto sería sobre los sigma sub I. ¿Bien? De tal manera que las 4 probabilidades, si yo las sumo, me tiene que dar 1. Precisamente está normalizado respecto a la suma de las 4 secciones eficaces. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Arma algo que llaman probabilidades acumulativas, algo que va desde 0 hasta 1. Entonces aquí, con base en esto, forma las probabilidades acumulativas. Entonces tendría desde 0 hasta 1. Y aquí de pronto podría tener el campo donde está el proceso 1. Aquí entonces tendríamos el proceso 2, digamos que suceda más. El proceso 3 llegaría como hasta por acá. Y el proceso 4 llegaría hasta acá. ¿Bien? ¿Y qué hace el algoritmo o la herramienta así computacional poderosa? Lanza un número aleatorio, genera un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Bien? Y si, por ejemplo, cayó, no sé, en 0.95, quiere decir que cayó acá. O sea que lo que sucedió de la interacción entre el fotón y alguno de estos dos fue el proceso 4. Luego lanza otro número aleatorio, vuelve a hacer la simulación, lanza otro número aleatorio y digamos que cayó acá. Entonces quiere decir que el proceso que ocurrió fue este. Y así sucesivamente, cada vez que genera un evento, hace todo ese proceso como tal. Bien, ahí la historia no para, por supuesto, porque entonces una vez sepamos cuál proceso tenemos, digamos que sucedió este proceso de por acá, lo que tiene que hacer la simulación, lo que tiene que hacer es propagar estas dos partículas dentro del medio. Entonces, y antes de propagarlas, tiene que saber con qué momento sale y qué distribución angular tiene como tal. Entonces, hay una forma de generar ese tipo de información, él la puede generar, y lo que hace es mover esas partículas dentro del medio. Bien, esa es básicamente la idea. Pero para moverlas, tiene que saber cuánta distancia la va a mover. Y entonces, eso es algo, utiliza algo que se llama el camino libre medio, que le da una idea de qué tanta distancia recorre la partícula, llámese esta o llámese esta, antes de colisionar. Cuando llega y llega a ese punto, entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Entonces, se para en ese nuevo punto, o sea, digamos que aquí tenemos, sucedió aquí la reacción, digamos, por aquí se produjo el pión cero, por aquí se está moviendo, digamos que se está moviendo y llega aquí, este es el punto de colisión del pión cero, y por aquí se movió el protón, y digamos que este es el punto de colisión del protón. Entonces, estas distancias las generamos según una información de sección eficaz que tenemos, que será la sección eficaz asociada con el protón y ahora el medio que tiene, y la sección eficaz asociada del pión cero y el medio que tiene. Ya son secciones eficaces diferentes a estas de por acá, porque estas eran fotón-protón o fotón-neutrón. Y estas ahora son protón, lo que sea, o pión cero, lo que sea. Y entonces cuando llega acá, ¿qué tiene que hacer la herramienta computacional? El mismo trabajito de acá. Mirar qué procesos pueden haber si colisiona con un protón que esté ahí del material o con un neutrón. ¿Qué procesos pueden haber? ¿Qué secciones eficaces? Y hacer todo esto mismo, pero para esa nueva información. Y generar entonces de 0 a 1 las probabilidades, lanzar los números aleatorios de 0 a 1 y mirar qué proceso sucedió. Y según el proceso que sucedió, pues entonces ahora vuelve a generar, si es otro tipo de reacción, las nuevas partículas. Y entonces así tiene uno que hacerle el seguimiento a todo eso, por un lado, y más encima hacerle el seguimiento a toda esta otra partícula. Y eso si son dos partículas, si tiene uno más de dos partículas, pues se va agrandando la cuestión. ¿Bien? Entonces la forma de propagar las partículas es por pasos. ¿Sí? No, si esto no sería, esto digamos que, no sé, que siguiera, puede seguir por acá, luego por acá, y así sucesivamente. ¿Sí? Dependiendo de los procesos que estén sucediendo. Esa es básicamente, entonces la idea, ese sería como uno puede implementar esto en un algoritmo relativamente sencillo y terminaría siendo pues precisamente un ejemplo artesanal, pero que le da una idea de qué es lo que hacen las herramientas por allá que vamos a mencionar rápidamente. ¿Bien? ¿Hasta ahí? No sé, ¿hay alguna pregunta? Bueno, no se pueden las preguntas tocas al final, ¿cierto? Entonces, ya con base en eso, pues, digamos que seguiríamos. Yo voy a mencionar simplemente las herramientas que hemos venido utilizando desde el grupo. Arrancamos con GEAM4, ¿sí? Ahí está más o menos toda la información de... pues de la página donde se obtiene GEAM4. Es una herramienta que, como les digo, hace esto, pero de manera pues, elegante como tal. Bien, la otra herramienta que hemos venido utilizando es Topaz,
Ahí, profe, si me ayuda, por favor. Ya. Es Topaz, ahí se corrió por alguna razón. Topaz es una especie de derivación de GEAM4, es un GEAM4 amigable. Entonces, en GEAM4 uno tiene que programar en C++ y hacer un poco de cosas y preocuparse por la compilación y si le faltó el punto y coma y toda esa cuestión. Topaz acabó con eso y lo que tiene es un sistema de, digamos, de macros como tal, en el que no tenemos que estar preocupados por el punto y coma, cosas como es. Bien, entonces el proceso es mucho más fácil, la curva de aprendizaje es mucho más conveniente como tal. Y hace las mismas cosas de GEAM4 y algunas cosas adicionales. Y lo que no hace, ahí sí le puede uno meter la mano y programar algunas cosas para que haga lo que uno quiere que haga, lo que necesite que haga. La otra herramienta es MCMP. Esa es una, bueno, las dos anteriores, GEAM4 y Topaz, pues es abierto como tal. Entonces, no hay problema. Esta es MCMP, este es el código, digamos, entre los físicos nucleares, es el código al que le creen. Este es un código que se creó para simular reactores nucleares, viene de Los Álamos. Entonces, cuando son físicos nucleares ya así bien conservadores, las simulaciones no les gustan ni en GEAM4 ni nada, sino que es MCMP. Si no es en MCMP, como que no les gusta como tal, ¿no? El problema, pues, es que tiene licencia, ¿no? Entonces hay que pedir permiso y le dan a uno el binario, pero después de un mes o dos meses de averiguarle a ver uno quién es, ¿sí? ¿Qué perfil tiene? Y si quiere el ejecutable, se le pueden demorar uno o dos años y la respuesta muy seguramente puede ser no. Si quiere, le damos el binario, pero no el ejecutable, ¿no? Y pues cuesta también sus $1,500 más o menos como tal. Entonces, pero es una herramienta muy poderosa. Cuando uno la empieza a ejecutar, se da cuenta que tiene, vale la pena realmente lo que tiene como tal, ¿sí? Está basada en Fortran realmente. Entonces, y también funciona con parámetros. No hay que programar nada, sino hay que saber los parámetros, conocer los parámetros. Y está la otra herramienta, que es de los italianos, que se llama Fluca, que lo único que hay que hacer es inscribirse y a los dos días le llega un correo con toda la información para descargar el paquete como tal. Y esta es muy utilizada en física médica. Entonces, esas herramientas las hemos venido utilizando en el grupo, principalmente GEAM4 y Topaz. MCMP ya hemos hecho algunas cosas también y Fluca la estamos ahí hasta ahora indagando como tal. ¿Bien? Y ahora sí, entonces, la parte 3. Ahora sí voy a mencionar los trabajos realizados en el grupo de FISINFOR. Voy a tratar de dar un contexto de cada trabajo y ya después presentar lo que hacemos. Entonces, con lo que nosotros empezamos a trabajar fue con lo que llaman las reacciones de captura neutrónica, ¿sí? Que era uno de los procesos que yo mencionaba ahorita, cuando llegaba un neutrón y era capturado por el núcleo. Esos procesos de captura neutrónica, si ustedes observan acá, sí me alcanza a dar esta parte de acá, es donde más, esta es la sección eficaz, lo que está en el eje vertical, y en el eje horizontal es la energía del neutrón, o el haz de neutrones como tal. Entonces, esa región que está ahí en el circulito es donde es más grande la sección eficaz. Bien, los otros son picos de resonancias, pero realmente esta es una región amplia donde la sección eficaz es grande. Es decir, la sección de captura neutrónica, de captura del neutrón por medio de algún tipo de núcleo. Bien. O sea que si tenemos neutrones de energías por aquí, por el orden de los pocos electronvoltios hacia abajo, ¿sí? Y lanzamos ese neutrón hacia un núcleo, es probable que ese neutrón sea capturado. Y eso nos lo dice esta curvita de por acá. Porque la sección eficaz nos dice qué tan probable es que suceda una reacción. Bien, ya neutrones rápidos, por ejemplo estos de acá, ya no es tan probable que sean capturados. Bien, y esto entonces tiene una forma de... Generalmente la forma funcional es de 1 sobre la velocidad. Por eso, cuanto más lentos sean los neutrones, más probable es que sean capturados como tal, por el núcleo. Si uno va y busca la tabla periódica, entonces uno preguntaría, bueno, ¿y cuáles son los buenos elementos químicos en el sentido de buenos para capturar neutrones? Y entonces encuentra que los principales son gadolinio. Es el que más, la sección eficaz más alta como tal la tiene el gadolinio para captura de neutrones. Está por el otro lado el boro, que también es muy bueno para capturar neutrones, por eso se utiliza también pues, para, como detectores en algunos casos, y está el litio. Esos son principalmente los tres elementos principales, gadolinio 157, boro 10 y litio 7, que sirven para capturar neutrones. ¿Bien? Y uno diría, bueno, ¿y para qué sirve eso? Nosotros, bueno, no estamos trabajando en esto directamente, en lo que les voy a mostrar, pero sí es lo que hay detrás de estudiar esas reacciones nucleares. Entonces, esto se conoce como reacción
o terapia por captura neutrónica. Bien, quiere decir entonces que se busca, digamos, de alguna manera se detecta dónde están las regiones de cáncer, con cáncer, las células, digamos, cancerosas como tal, o los tumores, y hace, por un proceso así bien interesante, médico y de muchas otras ramas, formado por muchas ramas, en el cual hacen que llegue bien sea el litio, bien sea el boro o bien sea el gadolinio a esas regiones o células tumorales. Entonces, de alguna manera llegan esos elementos, y ya lo hacen, por supuesto, con boro ya lo hacen, con gadolinio y litio tienen problemas porque tienen, es un poquito complicado, son tóxicos, entonces hay algunos líos como tal. Pero básicamente la idea es que yo arranco de decir, llegó ya el boro a las células, ¿sí? Entonces ya el otro proceso anterior no lo menciono, porque no lo manejaría bien y quedaría mal. Entonces llega el boro como tal a las células, y ya estando el boro en las células tumorales, lo que se hace es dispararle neutrones. Bien, ¿por qué oro? Ya dijimos, porque son buenos capturando neutrones o gadolinio o litio. Entonces se disparan neutrones y se vería, esta tenía una, sí sirvió acá. Entonces ahí para que lo vean, porque me imaginé que no se vería atrás, aunque la resolución se pierde un poquito, pero básicamente lo que tendríamos en color verde son las células buenas y las que están en color rojo son las células con cáncer, ¿sí? Cancerígenas como tal. Entonces llega un neutrón de esas características de bajas energías y colisiona es capturado por el boro que está dentro de esa célula cancerígena, y como resultado se producen partículas cargadas en este caso. Entonces ustedes ven allá arribita que aparece una partícula que es alfa, ¿sí? Un núcleo de helio como tal, y un núcleo de litio. Y esas dos partículas se mueven back to back, una contra la otra. ¿Bien? ¿Cuál es la importancia de esas partículas? Si nos devolvemos a lo que yo les mostraba con la personita y con las diferentes, con los diferentes tipos de radiación ionizante, las partículas alfa ustedes veían que en una pequeña distancia ya básicamente quedaban, se frenaban como tal. Lo mismo sucede con los núcleos de litio. Entonces, lo interesante de todo esto es que estas partículas son producidas aquí dentro de la célula cancerígena, las partículas salen, alfa y litio, y recorren no más de 10 micras, bueno, perdón, como 7 micras el alfa y como 3 micras en promedio el litio, y después de eso ya dejan toda su energía. O sea, en una distancia de 7 micras o 3 micras han dejado toda su energía. Y esas son partículas del orden de 1.4 megaelectronvoltios. Entonces, la idea de la técnica es que es buenísima desde el papel como tal para eliminar células cancerígenas, ¿bien? Porque lo hace desde adentro. Bien, los neutrones pues no interaccionan mucho con la materia, o sea, cuando inciden en el cuerpo no interaccionan mucho, cuando llegan a algún material pues son capturados como tal, o sea, en su recorrido quiere decir que no dañan muchas cosas hasta que son capturados y básicamente terminan destrozando a la célula cancerígena desde adentro. Bien, ya hay pues pruebas clínicas y los japoneses son los que están más a la vanguardia de todo esto y pues ya hay cosas bien avanzadas como tal. Lo mismo sucedería con gadolinio. Este es un poco el caso del gadolinio. En el caso anterior con boro se producían alfa y litio y paré de contar. Con gadolinio la situación es más complicada porque primero el gadolinio como tal queda en un estado excitado y comienza a emitir partículas. Entonces a veces emite partículas gamma, a veces emite rayos X y a veces emite algo que llaman electrones de conversión interna y a veces emite algo que llaman electrones OY. Bien, entonces digamos que el despliegue de partículas que se emiten ahí en esa reacción es mucho más interesante y la física es mucho más rica como tal, pero eso hace que las simulaciones sean más complicadas. Bien, ¿cuáles son los electrones IC? Pues hay dos opciones. Básicamente llega el neutrón, es capturado por el gadolinio queda en un estado excitado y lo que él tiene que hacer es desexcitarse, o sea, deshacerse de esa energía que tiene además. Entonces, a veces lo hace emitiendo gamas. Esas gamas vienen directamente del núcleo. Bien, pero a veces en vez de hacerlo directamente a partir de gamas, deshacerse de la energía por gamas, lo que hace es transferir esa energía de alguna manera, y eso es por combinación ahí de las funciones de onda de todo el sistema, y esa energía se la transmite a un electrón. Y ese electrón es el que se llama IC. A veces sucede que la desexcitación del núcleo termina yéndose por el camino de los rayos X, pero a veces en vez de que sean rayos X, nuevamente esa energía de más va a parar algún electrón y ese electrón es expulsado. Y esos son lo que llaman los electrones OY. ¿Bien? Entonces hay diferentes procesos tanto nucleares que suceden en el núcleo, que suceden en la nube electrónica, que están interviniendo en este tipo de reacción.
Bueno, eso sería lo que tendríamos. Y listos. Entonces, ya los trabajos así específicamente. Entonces, aquí aparece Steven Medina. Con él trabajamos, hicimos primero el licenciatura en física, el pregrado. El trabajo de pregrado, simplemente en caracterizar cinemáticamente esa reacción de captura neutrónica por boro. Entonces, aquí está nuevamente lo que sucede. Llega un neutrón pequeñito en términos de energía, interacciona con el boro 10 y entonces queda él ahora en un estado que es el boro 11, y ese boro 11 pues lo que termina es deshaciéndose de su energía a partir de litio y alfa, o a partir de un litio excitado y alfa, y ese litio excitado va a un litio en su estado fundamental y un gamma. Entonces, a la final podemos tener estas dos partículas en el estado final o estas tres partículas en el estado final. Entonces hay que jugar con las dos reacciones. La primera es como 94% más probable, mientras que la otra es el 6% más probable, ¿sí? O sucede el 6% de los casos como tal. Y lo que hacía Steven era pues una simulación inicial. Entonces, esta era elegante comparada con la que arrancamos. Nosotros arrancamos con un haz de neutrones así. O sea, un neutroncito venía con una energía que era 25 milielectronvoltios. Pregunta, ¿eso tiene sentido? Una partícula tan aquí libre, moviéndose con una energía bien definida. ¿Por qué no tiene sentido? Bueno, de alguna manera, la mecánica cuántica le dice a uno, una partícula con una energía libre, con una energía bien definida, no representa un estado físico, ¿sí? Lo que representa un estado físico es la superposición de muchas ondas, que es lo que forma un paquete de ondas, y eso sí representa un estado físico. Entonces, ese paquete de ondas tiene un cierto ancho, un valor, un delta de energía como tal. Entonces, uno en la simulación, pues por supuesto hace lo que quiere, uno manda una partícula con una energía fija y pues mucho más fácil, y ahí en línea recta y todo lo más bonito posible, pero pues después uno va mejorando un poquito la simulación, va generando un rango de energías y va haciéndola un poquito más, no tan idealizada como tal. Bien, entonces desde ese punto de vista ya esto era un haz ya no lineal, sino distribuido en una cierta región, con un cierto rango de energía. Y digamos que los resultados que encontraba Steven era, pues la idea era la caracterización cinemática de la reacción. Entonces, por ejemplo, aquí estaba cómo se distribuía, este es el ángulo polar para el alfa, y este es el ángulo polar, o sea, el teta, el ángulo teta que uno llama, para el litio, y estos son los ángulos azimutales, phi para el alfa y phi para el litio. Entonces uno termina viendo que el alfa y el litio se distribuyen de manera uniforme en términos de phi, y en términos de teta, pues, perdón, tienen esta distribución por acá, que es un poco extraña, pero también es uniforme, ¿sí? La razón de esas distribuciones es simplemente la forma como se generan los números aleatorios, en particular en esa coordenada polar teta. ¿Bien? Y por aquí estaba simplemente el análisis de cómo era el ángulo phi de uno contra el ángulo phi del otro, y básicamente la idea es que hay un pico en 180 grados, eso nos daba idea de que salían back to back, que es lo que se espera desde los cálculos que uno hace de la reacción. ¿Bien? Bueno, esos eran los cálculos iniciales. Ya entonces, después de que se hizo eso y se graduó Steven, entonces ya pasó a su trabajo de grado de maestría, entonces ahí ya exploramos mucho más la reacción y nos pusimos a calcular cantidades como energía depositada, o sea, llegaba, se producía el alfa y el litio, y cuánta energía depositaba el alfa y el litio en todo un material, y calculábamos algo que se llama LET, ¿bien? Que quiere decir cuánta energía deja la partícula, una vez, en cada paso que da, cuánta energía deja la partícula, dividida sobre la masa del material en el que se encuentra la partícula, es energía por unidad de masa. ¿Bien? Y hay dos formas de calcularla, una es, digamos que esto es la forma numérica, entonces lo que tendría uno que hacer es coger la pepita y seguirle paso por paso e ir acumulando la energía que va dejando la partícula, y más encima ir acumulando o teniendo en cuenta el tamaño del paso, porque es que no siempre da el mismo paso, ¿no? El tamaño no siempre es el mismo, y a la final acumula todo eso en una simulación y los divide, y eso nos da una idea de cómo es el LET. Y hay otra forma de hacerlo, es esto es ponderando respecto a al paso, y esto es respecto a la dosis. Bueno, eso es otra forma de hacerlo como tal. O sea, hay dos formas típicas de calcular ese LED. Eso era parte del trabajo y, bueno, digamos que dentro de los resultados, algunos de los resultados que se obtenían, esto es, por ejemplo, el LED para las partículas alfa. Yo pongo esta línea para ver la escala. Miren que, básicamente, esta es la forma como se deposita la energía el alfa a medida que se va moviendo, a medida que es producido, y esto está en escala de micras. O sea, aquí más o menos da 7 punto algo micras. De aquí en adelante esto ya simplemente era fluctuaciones debido a la baja estadística.
Entonces, lo que uno le cree es desde aquí hasta acá. Entonces, eso dice simplemente que tiene sentido. El alfa deja toda su energía a lo mucho en 7 micras como tal. Y este es el litio, que aquí también da más o menos hasta 3 micras. Bien, entonces por eso se utiliza para ese tipo de terapias, porque lo que hace es destruir la célula desde adentro. Eso es, bueno, habían otros cálculos de RBE, de la eficiencia biológica relativa, pero bueno, eso no los muestro como tal. Por el otro lado está Diego Téllez, que también hizo la misma línea. Entonces, desde el pregrado hizo la caracterización cinemática de la reacción. Esto era lo que les contaba básicamente. Entonces, está el gadolinio con los neutrones, queda el gadolinio en un estado excitado y entonces se puede desexcitar a partir de emisión de gamas o electrones de conversión interna o a rayos X o electrones. Oye, entonces todo eso está dentro de la simulación y es a diferentes etapas, que es lo que hace complicada la situación. Diego lo que hizo, bueno, hizo algún trabajo similar inicialmente, no estoy mostrando los resultados, y después en maestría ya, digamos que se adueñó un poco más de la reacción, de la simulación de la reacción. Trabajaba con diferentes rangos de energía. Esto es para neutrones térmicos y estos son epitérmicos. Trabajaba con diferentes materiales, entonces tenía agua enriquecida con gadolinio, tenía tejido enriquecido con gadolinio y más encima tenía solo gadolinio y ensayaba las simulaciones con los diferentes materiales para ver diferencias. ¿Bien? Y bueno, estos son algunos de los resultados que muestro ahí. Bueno, ahí se descuadró por el cambio de formato. Esto es para gadolinio, esto es para electrones y esto es para fotones. Estos son los espectros de energía con los que salen esas partículas. Entonces, el gadolinio, aunque uno no lo crea, es una partícula que puede afectar la célula como tal. Los electrones tienen un espectro demasiado ancho y los fotones también. Entonces, generalmente los electrones pueden también ser buenos para, precisamente, tienen un LED suficiente o por lo menos puede hacerle daño a la célula tumoral. Y hay muchos artículos que dicen que el gadolinio también podría hacer daño como tal. Lo que encontrábamos es que sí es posible decir eso como tal. En el caso de fotones, pues no es mucho lo que hacen en términos de daño a las células tumorales. Bien, también trabajamos con otros estudiantes, nos enfocamos en lo que llama, bueno, en el tejido. ¿Sí? La palabra para mencionar el tejido la menciona siempre el profe Leiva, menciona la palabra chon. Chon es para uno acordarse de cuál es el contenido principal del tejido o los componentes. Entonces, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos son los principales componentes del tejido. ¿Sí? Ya en adelante hay unos porcentajes muy pequeñitos de un poco de cosas diferentes según el tipo de tejido. Con Diego Rodríguez lo que hicimos fue estudiar captura de neutrónica, pero por hidrógeno. Entonces vienen los neutrones, ¿sí? Porque en la realidad las células están rodeadas, pues por supuesto, es decir, todo el tenemos es un tejido como tal. Entonces vienen los neutrones y dentro del tejido hay hidrógeno, entonces ¿qué pasaría con esos neutrones si son capturados por el hidrógeno? ¿Qué pasaría con los neutrones si son capturados por nitrógeno o si son capturados por oxígeno? Y hacíamos el estudio para cada uno de esos elementos. ¿Bien? Bueno, lo que se encontraba, bueno, ahí la resolución no es muy buena, pero aquí trabajamos con neutrones térmicos y aquí con neutrones epitérmicos, y si algo se puede ver es el color negro, el color azul y el color rojo. Lo que está en color, aquí esto es en escala logarítmica, ¿bien? Entonces lo que está en color negro es el total de sumar la contribución a la energía depositada por unidad de masa o dosis por parte de todos, es decir, llegábamos, enviábamos neutrones y entonces dentro del tejido pues también teníamos boro, es un tejido ahí con boro metido de alguna forma, distribuido dentro del boro. Entonces la cantidad de dosis que debida a la reacción por captura neutrónica por boro y más encima por hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, está aquí en color negro. Lo que está en color azul hace referencia a únicamente lo que tiene que ver con boro y la que está en color rojo hace referencia a únicamente lo que tiene que ver con lo que no es boro, o sea, lo que es el tejido, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y los demás. ¿Bien? Entonces ahí uno empieza a observar que para energías grandes este pico aquí comienza a correrse. Y eso es una, digamos, una de las razones por las cuales los experimentos se hacen con neutrones epitérmicos y no térmicos, porque los neutrones térmicos básicamente dan su pico máximo de energía tan pronto entran al material, ¿bien? O al órgano como tal. Mientras que los epitérmicos alcanzan a recorrer una cierta distancia y ahí ya dan su pico máximo de energía. Entonces, los experimentos se ponen en neutrones epitérmicos para que alcancen a entrar, recorrer cierta distancia y ahí sí dejar su máxima energía.
Bueno, ya entonces eso es por ese lado. Por el otro lado, resulta que los neutrones térmicos o epitérmicos, para ser producidos, se producen pues o en reactores nucleares o en aceleradores o en algo que llaman generadores compactos, que son unas fuentes de neutrones que cabrían más o menos en este salón, como tal. Bien, no son tan grandes como pues sucedería con un reactor o un acelerador. En el caso de los generadores compactos, se utilizan dos reacciones nucleares en particular, que es una interacción entre deuterones, iones de deuterio realmente, contra un blanco de deuterio, y como resultado se produce un neutrón y un helio 3. ¿Bien? O si no, se envían tritios, iones de tritio, contra un blanco de deuterio nuevamente, y como resultado aparece un neutrón y un helio 4, o sea, un alfa. Entonces la idea es producir neutrones. Esta reacción es lo que nos dan es neutrones en el estado final. ¿Bien? Una vez se producen esos neutrones, salen con energías rápidas y hay que moderarles, o sea, bajarles la energía, y eso se hace por algo que llaman un moderador. Y el moderador está basado en un elemento bien raro que se llama fluental, que tiene esta composición. 30% de aluminio, esto es 69% de fluoruro, creo que es eso de aluminio, y 1% de fluoruro de litio. Bien, es un material que inventaron y que de alguna manera es el de los más efectivos para frenar neutrones, o sea, para ralentizar a los neutrones, porque los neutrones que salen de estas reacciones tienen estas energías. Bien, entonces salen neutrones de la primera reacción con 2.4 megaelectrón voltios, eso es muchísimo, y de la segunda reacción los neutrones salen con casi 14 megaelectrón voltios. Bien, pero la ventaja de esas dos reacciones es que los neutrones salen casi que en un valorcito muy, 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 muy angosto como tal, ¿no? Es casi como si fuera un pico, como si fuera la energía casi constante. Mientras que en otras reacciones que utilizan tritio contra tritio, miren la diferencia. Entonces salen los neutrones con un rango muy amplio de energía. Por eso este tipo de reacciones no funcionan, mientras que estas son más convenientes. Y ahí está el moderador. Lo que necesita el moderador es coger estos neutrones y bajarle la energía de los MeV, pasar a kiloelectronvoltios o milielectronvoltios, dependiendo de lo que se esté haciendo. Bien, lo que estamos entonces haciendo con Steven García, pues hasta ahora vamos ahí como de a poquitos, es simular estas reacciones, entonces entender cómo salen los neutrones, reproducir estas curvas realmente de por acá, cómo se distribuyen de manera angular y comparar con datos experimentales. Muchos de los datos experimentales de estas reacciones son viejísimas, son de los años 60, como tal, entonces ahí nos toca tratar de acomodarnos a qué es lo que muestran esos artículos como tal. Ese es el trabajo que se está haciendo hasta ahora en proceso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Poder generar estos neutrones, luego simular un moderador, y con el moderador ya vamos, después del moderador vamos a tener neutrones térmicos o epitérmicos y vamos a poder tener un espectro de energía de los neutrones, ¿sí? Cuando hacemos las simulaciones con boro o con gadolinio, pues no se conoce bien cuál es el espectro de energía de los neutrones. Entonces tenemos que jugar ahí con valores que muestran en algunos artículos que a veces no son pues muy, muy fáciles de leer como tal. Bueno, eso es por ese lado. Por el otro lado, entonces, estamos haciendo también trabajos con el Servicio Geológico Colombiano. Creo que ustedes lo deben conocer, es donde se tiene el reactor nuclear. Ustedes saben que aquí hay un reactor nuclear, ¿cierto? Pequeñito, pero reactor nuclear, queda sobre la 50 sobre la 26 con carrera 50. Entonces se conoce como el Servicio Geológico Colombiano, tiene muchas dependencias, una de esas es la dependencia de física nuclear. Con ellos estamos trabajando, por un lado, con el laboratorio secundario de calibración dosimétrica. Ellos en el 2021 adquirieron este equipo que está por acá, fue la única foto que encontré. Entonces este es el equipo que ellos adquirieron, un sistema de radiación G100 para dosimetría de referencia a nivel de radioterapia. Bien, algo para mencionar esto que ustedes ven acá como en forma de símbolo numeral, es lo que llaman el colimador, que es lo que nos está dando palo ahorita como tal, yo ahorita voy a mencionar algo como tal. Entonces, ese equipo de ahí, o más bien, ¿para qué se utiliza ese equipo? ¿Y qué es lo que hace ese laboratorio secundario de calibración dosimétrica? Entonces, lo que hace ese laboratorio es garantizar la trazabilidad de las mediciones que se realizan en lo que tiene que ver con dosimetría clínica. Bien. ¿Cómo lo hacen? A partir de la calibración de los instrumentos que utilizan para hacer dosimetría clínica. O
O sea, eso quiere decir que si hay un hospital que está de alguna manera haciendo dosimetría clínica, tienen que utilizar algún instrumento y lo que ellos hacen es calibrar ese instrumento. Bien, por eso es importantísimo el trabajo de ellos, pues porque si al paciente el instrumento está descalibrado y al paciente le están dando una dosis y no es esa dosis, sino es mucho más alta, pues pueden estar cometiendo errores gravísimos. Y por eso es un factor determinante para pacientes oncológicos como tal. Entonces lo que hace ese laboratorio es, usted va a hacer tratamientos de dosimetría, tráigame su instrumento, su dosímetro, y yo lo calibro con respecto a los estándares como tal internacionales. ¿Ven? Para eso es ese aparato como tal. Dentro de eso entonces, ya aquí está el aparato con un blanco, esto es un blanco que se utiliza, aquí tienen pues una forma de determinar un detector para determinar la dosimetría, miren que aquí está el aparato ahí detrás, el sistema de radiación. La tarea que nosotros estamos haciendo es simular todo ese sistema. ¿Bien? Entonces, esto es fácil, esto es un cubito ahí con plástico y agua, eso no tiene mucho lío como tal, ¿sí? Lo que cuesta un poquito es la fuente. Entonces, ese aparato tiene una fuente de cobalto 60 y el cobalto 60 lo que hace es irradiar gamas y beta menos, o sea, electrones. Pero principalmente lo que interesa ahí son gamas. Y hay dos gamas. Entonces, el cobalto 60 decae en gamas de 1.17 megaelectronvoltios o en gamas de 1.33 megaelectronvoltios. Bien, el detalle, digamos, es que si uno hace una simulación, así como las que le decía ahorita, que uno hace unas simulaciones bonitas para uno facilitarse la vida, entonces uno haría el cobalto 60, lo que hace es emitir partículas, los fotones, de manera isotrópica. O sea, salen para todos lados con la misma probabilidad. Bien, pero la fuente de cobalto 60 está detrás de este cosito que está por acá. ¿Sí? Y esto está hecho de tungsteno y plomo, son aleaciones de tungsteno y plomo. Entonces, los fotones que salen hacia atrás se pierden, solamente sirven los que salen hacia adelante. O sea, los que pasan a través de este símbolo numeral y llegan justo aquí al blanco. ¿Bien? Uno hace una simulación, entonces, pues yo decía, hagamos un conito. Entonces uno hace un conito y pues cuando llega el conito llega a circular. Y eso sería lo más chévere, pero allá nos dijeron, no, un momentico. Es que este colimador que está aquí detrás en símbolo numeral, lo que hace es darle forma cuadrada al campo de radiación. O sea, en otras palabras, el haz de fotones no llega como un conito circular, sino llega es cuadrado. ¿Bien? Y impacta sobre la cara frontal de este por acá. Entonces hay que darle forma a ese haz como tal. ¿Bien? Eso es en lo que estamos trabajando. Ahí es Diana León quien está trabajando en esa parte. Esto es una simulación inicial con las que uno trabaja. Este sería el bloquecito, estas distancias pues están de acuerdo a lo que nos dan allá de información. Y aquí lo que hicimos fue en amarillo y en morado. Básicamente lo que hacemos es, para ensayar, ¿no? Cubito, un paralelepípedo y le hacemos una especie de hueco en forma de pirámide. ¿Sí? O sea, en pirámide así, que quede de todas maneras como especie de cuadrado, aquí en la superficie. Y digamos que aquí ya ejecutamos y bueno, básicamente ese es el haz de fotones. Aquí hay cositas que van pasando pues, por la geometría que estamos utilizando. Lo que está en amarillo es de plomo, que es lo que se encarga de frenar a los fotones. Y aquí llegan los fotones, más o menos, o el haz de fotones en forma de cuadrado, que es lo que se necesita. Y aquí están todos los posibles procesos que pueden estar sucediendo. Lo que nos interesa es determinar la dosis, o sea, la energía depositada por esos fotones, por unidad de masa, dentro de ese blanco de agua. Que no la depositan los fotones. Al principio yo les decía, los fotones y los neutrones no depositan o no ionizan directamente, sino ionizan indirectamente a partir de electrones por allá que terminan generando de una u otra forma. ¿Bien? Por ejemplo, por efecto Compton o por efecto fotoeléctrico. Estos, digamos, son resultados de más o menos algo que estamos obteniendo. Entonces, aquí está cómo llega el haz justo a la cara del blanco, un poquito más hacia adentro, que es lo que, como miden ellos, miren que llega como un cuadradito. ¿Sí? Lo principal es lo amarillo, es donde estaba la mayor cantidad de estadística. Esto está creo que entre 10, un campo de 10 por 10 centímetros, de por acá y de por acá. Los punticos azules que ustedes ven es porque llegan fotones, atraviesan el material y algunos fotones pues terminan haciendo procesos zigzag y terminan saliendo como tal. Entonces el detector que ponemos termina registrando los fotones que se devuelven de alguna manera. ¿Bien? Por eso se ven estos punticos de color azul. Pero los que nos interesan son estos. Entonces ya estamos ahí más o menos afinando un poquito lo que es ese detector y aquí pues se ve cómo es el perfil del haz en el eje Y
y en el eje X, que es más o menos lo que uno esperaría. Estas colitas que, son, que se ven acá, pues son los puntos azules que están asociados, como les digo, a fotones que se devuelven, ¿sí? Por procesos que sucedieron dentro del material, terminan saliendo nuevamente. Y por aquí pues tenemos ya, digamos, la nueva forma de colimador que estamos trabajando. Es un tipo jaws, ¿cómo es que? Tipo mandíbula, es que se traduce. Entonces, aquí está la fuente y aquí lo que ponen son trapecios y un arreglo de trapecios que van así y un arreglo de trapecios que va así. Bien, entonces dos trapecios así y dos trapecios así que le dan la formita por acá del cuadrado y pues aquí llegan más o menos a como a lo que uno espera. Bien, entonces eso es lo que estamos realmente haciendo por ese lado. Por el otro lado tenemos con lo que es la planta de irradiación gamma también del Servicio Geológico Colombiano. ¿De qué se encarga esa planta de irradiación? Bueno, básicamente ahí dice la definición, la irradiación gamma es un método seguro y efectivo de control de microorganismos dañinos y patógenos en diferentes clases de productos de consumo humano. Entonces, por ejemplo, alimentos, productos de farmacia, cosmética, dispositivos médicos, todos esos tipos de productos se pueden de alguna forma limpiar gracias a, por medio de irradiación gamma, o sea, enviándoles fotones como tal. Bien, y lo que hace esa planta, parte del trabajo que hace es eso. Entonces, ellos reciben muestras de diferentes partes del país para analizar y lo que hacen es, pues, es mirar ahí qué nivel de microorganismos o patógenos pueden tener y cómo los pueden eliminar. Este es un dibujo de una planta que no es la que tenemos aquí a la izquierda porque no hay fotos y los planos que nos dieron, eso nos mantienen ahí que con cuidado que no las muestren. Bueno, en fin, entonces yo busqué un dibujito por allá y esto es como una especie de planta, creo que gamma de México, pero son muy parecidos. Aquí es donde se coloca, estas son unas bandas transportadoras y aquí se coloca el material que se quiere irradiar y aquí justo están las fuentes, ¿sí? Las fuentes gamma que son nuevamente fuentes de cobalto. O sea, fotones de 1.17 y 1.33 megaelectronvoltios. Y se colocan abajo cuando hay gente dentro de la planta. Las fuentes, cuando ya se va a ejecutar, se va a prender como tal la planta, estas fuentes terminan subiendo y aquí es la zona de irradiación. Bien, un ejemplo de una fuente es esta. Bien, esta varillita, esta tenía una aquí, una, esa varillita es una fuente de cobalto 60. ¿Sí? Por supuesto, esa es una fuente, una de juguete, ¿no? Un toy model que llama. Esto mide como 40 centímetros y el cobalto 60 está hecho de plomo y el cobalto 60 está, es una cosita, es como un tercio o un cuarto de esos, por ahí unos 10 centímetros y está en alguna región dentro de ese tubito. ¿Sí? No se sabe, en algunos casos no saben en dónde está el cobalto 60 porque se perdió por un lado la información, porque son vienen de diferentes partes. Lo cierto es que ahí está el cobalto 60, en algún lado, pero ahí tiene que estar en algún lado. Bien, y es... Se sabe más o menos que son como 10 centímetros. Entonces, el trabajo que estamos haciendo con Yuritsa consiste precisamente en simular esa planta de irradiación gamma. Por una razón, porque ellos no conocen los valores, bueno, conocen los valores de dosis en ciertas regiones, porque las han medido, pero necesitan conocer un mapa completo de dosis de toda la planta, e incluso fuera de la planta. Bien, por seguridad, por cuestiones de seguridad, y no la tienen como tal, y eso pues se hace por medio de una simulación. Entonces, esta por supuesto es una simulación inicial, aquí estaría donde están las fuentes, que es un depósito de agua, precisamente por seguridad, que es lo que yo les decía que ahorita estaba en el fondo, y por aquí entonces está ya una región donde estarían las fuentes, esto aquí son las fuentes, yo aquí le doy una vueltica, si nos devolvemos, lo que voy a hacer es rotar esto y verlo de frente. ¿Sí? Entonces, pues la perspectiva que tome no es la mejor, pero estas serían una especie de arreglo de fuentes que teníamos allá. Entonces, son 12 lápices, o sea, las varillitas que teníamos organizados de esta manera. Ellos están cubiertos por plomo y tienen otro recubrimiento, que ahí es donde está el cobalto, o sea, aquí están las fuentes de cobalto. Y estos son detectores, ¿sí?, que se tienen precisamente para medir esa dosis. Entonces, lo primero que estamos haciendo es pues una calibración de la dosis asociada con esos lápices o con esas fuentes de cobalto. Bien, y ya después con eso vamos a hacer un mapeo en diferentes regiones como tal de la planta. Lo siguiente por supuesto es, ya tenemos los planos de la planta, entonces lo que hizo Yuritsa fue hacer un curso de esos que uno se inscribe online y que dura dos clases y ya no vuelve a hacerlos. Ella hizo el curso completo de, ¿cómo se llama?, de AutoCAD. Entonces aprendió a hacer planos y levantar muros y todo eso que
que pues uno escucha por ahí hablar, y desde Topaz, o incluso desde Jamfor, uno puede coger ese producto de AutoCAD en extensión.stl y lo puede exportar a Topaz. Entonces se evita el dibujito, ¿sí? No, al principio yo le decía, pues haga la planta, entonces la cajita y luego dele una curvita, y pues sí, está mal hecho de mi parte, porque ¿quién va a hacer eso? Por eso yo hice, esa es la que yo hice inicialmente, entonces cajitas y sale como tal. Pero ya el plano es con las curvas, y esto es por aquí, bueno. Entonces se lee desde ahí, o sea que ya uno lo que hace es en Topaz, llama al archivo y ya está la geometría. Y ya lo que hacemos es montar las fuentes como tal, que ya las, por supuesto, no están rodeadas por un poco de material, entonces esa es básicamente la idea. ¿Bien? No sé qué tan bueno vayan a salir, pues lo bueno es que hay resultados experimentales, entonces al final la simulación, los resultados se comparan con resultados experimentales, pues ahí es donde uno empieza a resbalar, ¿no? A ver, pero bueno, eso es parte del trabajo. El siguiente tema, ya para ir terminando, es un trabajo que apenas estamos comenzando con Santiago Osa, en la misma planta de radiación gamma, tienen una serie de fuentes, son como 13 o 14 fuentes de cobalto 60 en desuso. O sea, fuentes ya muy viejas, pero son fuentes que siguen irradiando. Ya no sirven para utilizarlas, para hacer todo este proceso que les contaba, pero pues están irradiando. Entonces, el proyecto consiste en diseñar un blindaje para esas 12 o 13 o 14 fuentes que tienen en desuso. ¿Sí? La cuestión es cómo guardar esas fuentes en alguna geometría. Algunos hablan de geometría tipo panel de abejas, dicen que son las más eficientes. ¿Qué materiales tienen? ¿Qué espesor debe tener ese material, ese recipiente donde se van a almacenar, se van a guardar? Y más encima, ese recipiente lo tienen que transportar, es como una cuadra, dos cuadras, no más lo tienen que mover, pero eso es todo un proceso complicadísimo, normativo y de todo, y las tienen que guardar en un almacén, que es el depósito de desechos radiactivos que tienen ellos. Pero el almacén tiene unas medidas específicas. Entonces, no solamente dependemos de hacer una geometría bonita que blinde esas fuentes, sino más encima dependemos de cuál es el tamaño que permite el almacén. Ese es básicamente el trabajo, ¿sí? También hay que mirar cómo las ubicamos las fuentes y así, bueno, eso es lo que estamos empezando realmente a hacer. Ya para terminar, entonces, hemos hecho otros trabajos, por ejemplo, con Natalia Moreno hicimos un trabajo de cómo estimar computacionalmente el RBE. El RBE es la eficiencia biológica relativa, creo, que tiene que ver con una vez llega radiación a una muestra biológica, qué tanto daño le podría hacer. Nos da información ese RBE de qué tanto daño podría estar haciendo esa radiación. Entonces, lo que nos preguntábamos era cómo se calculaba el RBE. En la mayoría del libro le dicen a uno es una dosis sobre otra, es una ecuacioncita de dos términos, y uno lo ve muy sencillo, pero cuando uno empezaba a indagar, pues tenía muchos detalles que no cuentan como tal. Entonces el trabajo de ella fue como tratar de desglosar eso y aprender cómo es que se calcula ese tipo de cosas, ¿no? Para eso había que calcular un LED, que era el que yo les mencionaba ahorita, eso lo hicimos con protones, y luego calculábamos el RBE que se hace por medio de una curva de supervivencia celular. Entonces uno calcula un porcentaje entre 0 y 100 de qué tan probable es que sobreviva la célula cuando es irradiada, y eso se hace en función de dosis. Entonces pues ahí digamos que ese fue el trabajo que se hizo como tal. Y ya entonces, ahora sí terminando, yo diciendo esto como hace como 10 minutos, pero bueno, un trabajo que hicimos con Diego Rodríguez, él también trabajó en el pregrado con la captura neutrónica por hidrógeno, en la maestría de Física Médica en la Nacional, hicimos un trabajo de simulación de efectos biológicos de la cadena del ADN bajo la acción simultánea de radiación ionizante e hipertermia. Entonces la idea es aplicar radiación, pero de manera simultánea también elevar la temperatura del órgano como tal, y eso parece que hace que el proceso sea más eficiente, el proceso de daño del cáncer como tal, o de lo que uno quiera irradiar como tal, lo hace más eficiente como tal. Entonces con él empezamos a ensayar realmente en Topaz, tocaba irse a otra escala, trabajar entonces con una versión de Topaz que se llama Topaz Envío, que es para trabajar precisamente los daños a nivel biológico, o sea, cómo irradiar una macromolécula de ADN. Entonces uno puede allá dibujar la molécula de ADN, irradiarla y hacer una serie de análisis, ¿no? Eso fue uno de los primeros pinitos de un trabajo que hicimos. Y ahorita pues estamos con la profesora Adriana Mendoza de Mendoza y el profesor César Herreño y el mismo Diego Antonio Rodríguez, pues estudiando un poco los efectos de la radiación, los efectos indirectos. Entonces cuando llega radiación, la radiación puede afectar directamente el ADN,
¿Bien? O la radiación de manera indirecta, por lo que llaman radiólisis del agua, puede también terminar afectando el ADN. Entonces hay que estudiar esos procesos físicos y químicos y es lo que estamos hasta ahora como tratando de aprender a nivel de simulación. Esa es la idea. Bueno, conclusiones, pues se han llevado a cabo trabajos de captura neutrónica, se han presentado en diferentes eventos nacionales e internacionales. Los últimos que presentamos fue en 2020 en un evento que se llama LANSPA, que es el Simposio Latinoamericano de Física Nuclear y Aplicaciones. De ese tema han salido más o menos 5 artículos que hemos publicado con los estudiantes y con todo eso ha sido con el profesor Leiva también. Trabajamos en la captura neutrónica con el profe. Y los temas que estamos pues trabajando actualmente en el servicio geológico, que son los que mencionaba como tal. Y los otros temas, el otro tema que trabajamos con el profesor Herreño, la profesora Adriana de Mendoza y Diego, que también pues es lo que vamos ahí mejorando en ese proceso de hipertermia como tal, ese tema de hipertermia y radiación. Bueno, y eso sería todo. Yo tenía, no tenía la de gracias, entonces pues gracias por la paciencia. Sí, como la... Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Edwin Munevar por su muy interesante, entretenida charla. Hay poco tiempo, pero porque ya son las 4, yo creo que habrá espacio para una pregunta y las demás tendríamos que hacerlas afuera del salón, porque creo acá sigue alguna otra clase, ¿sí? ¿Sí? Pues bueno, preguntas, y quien pregunte, por favor, acercarse acá al micrófono. Esto es para que nos escuchen para que la grabación nos escuchen los que están online. Mi pregunta es por qué se utiliza el método Monte Carlo y no digamos otro método más robusto como el de Metropoli-Hastin. Y la otra pregunta es, se preocupaban mucho por la geometría del colimador. Entonces, digamos, ¿qué pasaría si la geometría fuese un círculo o alguna otra geometría? ¿Qué sucedería con las partículas? Básicamente para, pues todo lo que yo pinté, lo que planteé acá, todos esos tipos de procesos que se llevan a cabo, pues necesitan de una herramienta computacional como tal, ¿no? Un algoritmo que nos haga todo ese trabajito. Entonces, típicamente se usa ese método de Monte Carlo, pues hay muchas versiones, ¿no? Pero la idea es poder hacer el seguimiento de la trayectoria de cada partícula como tal, ¿sí? Esa es básicamente la idea. Y lo otro es, en términos del AS, pues la cuestión es que ellos tienen datos experimentales. Entonces la simulación, la idea es que reproduzca los datos experimentales. Entonces nos toca reproducir las mismas condiciones, el AS de ellos llega ya cuadrado, nos toca producirlo cuadrado, pues para poder comparar como tal. Si cambia el AS, nosotros estamos haciendo simulaciones con un AS circular para ver cuáles son las diferencias en la dosis, ¿no? ¿Qué tan marcada es la diferencia? Pero pues no hemos terminado realmente de hacer esas simulaciones como tal. ¿Sí? Bien. El método de Metropoli utiliza hace distribuciones de probabilidad. También es de Carlo. Pero Julián, repita. Que en mi defensa recitamos de Wiki la definición de radiación, ¿no? Sí. Es emisión o transmisión de energía en forma de ondas y de partículas a través de un espacio y un medio material. Y la segunda es que esos algoritmos utilizan distribuciones de probabilidad, pero esas distribuciones de probabilidad, como lo dice bien el profe, esas ecuaciones de concurrencia son las que generan esas distribuciones. Son más métodos de Monte Carlo. ¿Quién tenía? Gracias. Gracias, profe Edwin, la verdad estuvo muy entretenido todo. Mi pregunta va hacia, es que me generó la duda si en la parte donde se hacía la estimación del camino libre medio, ahí también se hacía por medio del método computacional de Monte Carlo, o si, o ahí cómo funciona Topaz, porque no sé. Sí, se hace de una manera similar, entonces ahí lo que es el camino libre medio, generalmente lo denotan con lambda, eso es una especie de exponencial decreciente, entonces lo que uno tiene que hacer es, creo que le llaman transformación inversa, cómo devolverse para poder generar esa distribución
exponencial decreciente. Al final es un logaritmo, entonces al final ese camino libre medio uno lo... o sea, la distancia en principio que recorrería la partícula antes de colisionar la genera con números aleatorios de la misma manera. Números aleatorios entre 0 y 1, aplica la expresión adecuada y él nos da cuánto sería esa distancia, con base en el camino libre medio, que es la distancia promedio. Entonces la partícula recorrerá alguna distancia que está relacionada con esa distancia promedio como tal. Entonces se hace igualito, ¿sí? Y esa cantidad también depende de la sección eficaz del proceso que vaya a ocurrir, que uno asuma que puede ocurrir como tal. ¿Bien? Profe, lo que pasa es que estamos firmando un convenio con el Instituto de Metrología Nacional. ¿Sí? La pregunta que te tenía es, ¿ellos están adscritos a ese instituto? ¿Esa parte de calibración de dosimetría está adscrita al Instituto Nacional de Metrología? Yo creería que no, pero no sé. Aunque de pronto sí, porque ellos es el ente regulador tal vez, ¿no? Entonces tal vez tienen que rendirle cuentas porque pues no hay, o sea, creo que son los únicos que hacen eso en el país, ¿no? Ah, bueno, eso sería bueno, ¿sí? Entonces, bueno, listo. Iba a preguntar algo... Mi pregunta era, su merced, creo que en el primer trabajo de Steven, no me acuerdo, mostraron unas gráficas del comportamiento de la energía con respecto a, digamos, al grosor que iba atravesando la partícula, ¿no? Un LED, no sé si se llama así, LED. ¿Ese LED cómo se deduce? Porque pues yo había escuchado que existía otro modelo que es la ecuación de Bethe-Block, que define también cómo varía la energía a medida que avanza, digamos, la variación de la energía con respecto a la coordenada espacial. Entonces, esa era mi pregunta, si iba relacionado o es algo totalmente diferente. Sí, están relacionados el poder de frenado realmente. Bueno, es el poder de frenado lo que menciona Joan. Sí, básicamente el LED es aquella, bueno, o más bien, el poder de frenado es aquella cantidad similar al LED, pero en el caso en que no hay partículas, lo llaman electrones delta. O sea, no hay ningún tipo de partículas como tal, y entonces en las simulaciones lo que uno hace es poner un umbral mínimo. Entonces uno dice, si por debajo de este sale un electrón y la energía está por debajo de ese electrón no se tiene en cuenta en la simulación. El poder de frenado es como si no pasara nada, como si no hubiera ese límite como tal. Con el LED sí se pone ese límite. Entonces a veces hay que tener en cuenta si los electrones que se generan se tienen en cuenta para el cálculo o no del LED. Sí, ahí viene la diferencia como tal, pero son muy relacionados, ¿sí? Es más, es D de X que se escribe, entonces la situación es muy, muy similar, ¿no? Gracias, profe, buenas tardes. Me preguntaba acerca de del proceso de trazabilidad, que usted hace parte de una parte, pero usted conoce cómo es el proceso completo y el Instituto de Metrología, de qué forma el proceso de trazabilidad, sí. Y si el Instituto de esta sección de metrología, ¿con quién más colabora? No, o sea, realmente lo que yo sé es que simplemente ellos reciben los dosímetros de las dependencias o las clínicas y lo que hacen es de alguna manera comparar o sea, calibrarlos. Eso es lo que no sé, pero todo el proceso de trazabilidad no conozco bien cómo es ese proceso ahí a nivel administrativo y el seguimiento que hagan como tal, ¿no? Entonces, nuestra tarea es hacer la simulación, eso es lo que nosotros estamos haciendo realmente. Y respecto a lo otro, me decía de que sí, tal vez la máquina funciona, o sea, por supuesto es para la calibración. Ahí en el servicio no, esa es la única que tiene como tal, pero muy seguramente hay otras máquinas, no sé si existen aquí en Colombia otras máquinas como tal, no me acuerdo si ahí estaba el nombre de la empresa, donde ellos tienen diferentes versiones, pero allá en el servicio solamente, que yo conozca, solamente está esa para hacer ese tipo de calibración. ¿Sí? A nivel nacional no sé si habrán otras, diría que no, creo que ellos son los únicos que hacen eso a nivel nacional.
Tal vez esté equivocado, pero no sé, esa podría ser la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Las preguntas del chat. Bueno, primero ya a leer un comentario que hace el profesor Alejandro Hurtado, que saluda al profesor Edwin, al profesor Julián, y que agradece que pues se haya logrado este espacio. A ver, entonces dice, bueno, creo que la primera pregunta ya la había contestado sobre en qué programas se están manejando en el momento, Jamfort, Topaz, Invío, ¿qué? Y en CMP. Bien, luego vino el profe Alejo que hizo ese comentario. Saludos al profesor Alejandro, cariñoso saludo. ¿Dónde han realizado simulaciones planteadas por estudiantes de manera experimental? ¿O dónde se espera realizarlas? Por último, felicitar al grupo FISINFOR y en especial a Edwin Munevar. No, las que estamos haciendo a nivel experimental son precisamente estas con el servicio geológico. Pues a nivel de captura neutrónica no es muy fácil conseguir datos, pues no hay muchos los datos realmente que están por ahí. Entonces a nivel experimental es precisamente eso, o sea, lo que es el laboratorio de calibración dosimétrica y la planta gamma. Bueno, y Brian Walteros pregunta, tiene tres preguntas. La primera, ¿se podría simular pulsos de luz del orden de pico o femtosegundos en materiales bidimensionales? La segunda, ¿se podría involucrar polarización circular? Y tercera, ¿se podría obtener información de acoples entre electrones spin, orbitales y redes? ¿Si le puede resolver la tesis? La respuesta sería no sé, pero no, realmente en el primer caso es que, bueno, el de polarización circular sí tiene la opción. Jamfort y Topaz puede uno simular polarización, o sea, está el paquete que se llama Optical Photons, entonces sí se puede hacer ese tipo de cosas. El primer caso y el tercer caso, las sí, la cuestión es que, bueno, menciona materiales bidimensionales y lo otro son los acoples entre electrones, spin, orbitales y redes. Realmente eso es más de estructura realmente de los materiales, y eso es algo que Jamfort realmente no tiene en cuenta, ¿no? O sea, Jamfort nació con altas energías, entonces ese tipo de estructuras no interesan realmente en Jamfort, ¿no? Entonces yo diría que no. Mi respuesta sería no. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario final? Bueno, pues agradecer entonces una vez más al profesor Edwin Munevar, también al profesor Julián por habernos ofrecido el espacio de su clase de física moderna. Comentario pequeño. Antes de despedirnos. Es que el profe Edwin ha estado trabajando de la mano con, por ejemplo, el profe Sarta. Ellos están encargados de hacer todo el tema de regulación de temas nucleares en Colombia. O sea, eso es un desorden en Colombia. Eso es un completo desorden. Pero digamos que hay injerencia en la Universidad Distrital y además de eso, pues esos trabajos que ha hecho el profe Edwin y también el profe Sarta y bueno, hay otras apuestas ahí, ¿no? También hay un estudiante doctoral que está haciendo un tema de planta de infección fitosanitaria al interior del grupo, pero con rayos X. Pero eso es todo un desorden, el tema nuclear aquí en Colombia. Bueno, muchísimas gracias, profesor Julián. Bueno, de nuevo entonces, con otro aplauso, agradezcamos al profesor Edwin. Muchísimas gracias. Los esperamos, quizás la próxima semana tengamos un último coloquio para este semestre, y estén atentos y asistan tan masivamente como hoy. Gracias. Muchas gracias, profesor.